Buenas noches con todos, quiero saber si me escuchan bien como siempre. Muy bien, buenas noches con todos y bienvenidos una vez más a un nuevo, pues, video de capacitación como los lunes, miércoles y viernes. Y es que el día de hoy, pues, estaba pensando bastante qué tipo de video podría yo este hacer con la finalidad de que puedan aprender a ganar dinero, pero sin invertir. Y es que creo que el tema de Fiverr. Eh, es bastante, bastante amplio. Sé que el día miércoles tuvimos una capacitación de Fiverr y muchas personas de repente por ahí tienen algunas consultas, algunas dudas, me estuvieron escribiendo y decidí hacer una segunda parte de este curso, de esta capacitación de Fiverr, que es pues una excelente opción para trabajar desde casa, ¿bien? Así que bueno chicos chicas todas las personas este, que están presentes muchas gracias por dedicar parte de su tiempo en algo muy importante y es el aprendizaje no estamos eh, muchos días muchas horas en casa algunas personas están sin trabajar algunas personas están trabajando también porque su trabajo les ha dado esa facilidad pero hay un grupo de personas que aún así necesitan ver la forma de cómo generar más ingresos desde su casa. Y muchas personas no lo saben, pero tienen internet, tienen un celular o móvil, tienen una computadora, laptop. Y créeme que con eso y unas pocas horas al día, puedes convertir todo eso si lo juntas, si lo fusionas, en dinero. Entonces, justamente queremos, eh, a través de esta, de esta serie de capacitaciones, Ayudar a muchas personas que quieren empezar en Fiverr. Y es que en Fiverr hay una gran cantidad de videos, hay muchos canales que hablan de Fiverr, pero muchas personas a las finales no entienden nada. O no está claro, o solamente te dicen, mira, acá en Fiverr ganas haciendo esto, 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 y, y ya está. Y luego tú dices, ¿y yo cómo lo hago? ¿Y cómo sé que esta persona lo está haciendo? ¿Y cómo sé que va a funcionar o no va a funcionar? Entonces... Eh, He querido el día de hoy este, reforzar el tema de Fiber con los Gigs. Los Gigs son nuestro. nuestros servicios. Los servicios que nosotros ofrecemos. Pero hay muchas personas que me han estado diciendo, Ricardo. Yo no sé hacer casi nada. Yo no podría trabajar como locutor yo no podría trabajar pues este eh, editando este videos yo no sé este office no podría dar un curso online yo no podría pues hacer muchas cosas en Fiverr porque ni siquiera sé eh, he estudiado diseño entonces no sé cómo hacer un logo no sé cómo se usan ciertos programas entonces he creado el día de hoy un espacio en el que vamos a hablar de diferentes formas. En este caso vamos a reforzar tres formas en las que podemos crear nuestros Jigs. Comenzar a ganar dinero en Fiverr. Sin tener casi ningún conocimiento. En nada. Así que es muy importante que presten atención. Para que puedan todo esto implementarlo. Si es que ya se crearon su cuenta. Así que quiero saber. Somos ya 13 personas. Muchas gracias a todos. Buenas noches con todos. Quiero saber. De todas las personas, de las 13 que me aparecen, porque hay un desfase acá en la en la conversación. Si ya están registrados en Fiverr, y ya saben que es Fiverr. Porque vamos a continuar. Así que los que no han estado en la clase anterior. Simplemente pueden ver el video. Que también ha quedado grabado. Bien, así que quiero que me confirmen con un número 1. Mientras voy por un poco de agua. Porque esto, pues. Normalmente suele durar. Cerca de una hora, hora y media. Así que quiero que pongan uno si ya están registrados en Fiverr y si ya saben qué es Fiverr. Los que no pongan cero, por favor. A ver chicos, necesito que vayan respondiendo lo que les consulté. A ver, recién me están apareciendo a mí este, los comentarios. Muy bien, hasta ahorita pues son tres personas que están respondiendo, que ponen el 1. Por favor, anímense, anímense de una vez. Pongan 1-0, uno, 1-0, cero, uno, cero, binario, o sí o no, o blanco o negro, nada más, algo sencillo. Para comenzar de una vez, para comenzar, créanme que les va a interesar bastante lo que les voy a, lo que les voy a comentar y quiero que terminando esta clase ustedes comiencen a crear sus jigs sus y comiencen a ver que realmente se puede ganar haciendo esto. Bueno, algunos se han animado a responder, otros de repente eh, no. No importa, vamos a continuar y este. Fiverr, Fiverr ya es una plataforma que la he comentado que nos sirve para trabajar como freelance desde la comodidad de nuestra casa. ¿Tiene aplicación? Sí, tiene una aplicación para que puedas estar al tanto de las notificaciones. Por ejemplo, yo les comento algo, no sé si han estado al tanto de las redes sociales, eh, más que nada en Instagram, de negocios por internet, y quienes me siguen a mí en mi Instagram personal, eh, yo he publicado justamente el día miércoles que terminé de hacer esta... Esta capacitación de Fiber como cosa del destino, me despierto el día jueves, ya, y me llega a mi este, aplicación del móvil una notificación de un cliente, de una persona que quería contratar un servicio. Me decía, mira, ¿cuánto me cobras por hacer esto? Eh, en el caso mío, yo más que nada me enfoco en la locución. Entonces, son tantas palabras, lo quiero en un día, ¿cuánto me vas a cobrar? Entonces, pues imagínate, si yo no tuviera la aplicación. No me hubiera dado cuenta, esa persona, así como me preguntó a mí, le ha preguntado a 10, a 15 más. Porque Fiverr es así. Las personas no van a estar esperando que tú este, tengas tu santa paciencia para responderles. Van a mandar a muchas personas. Tú puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto. Quien le responda primero, quien le diga lo que quiere escuchar ese cliente más rápido, ese cliente va a trabajar con esa persona. Y la idea no solamente es trabajar esta oportunidad con ese cliente, sino que tienes que hacer el mejor trabajo, porque qué crees que va a pasar? Ese cliente va a tener otro proyecto en un futuro, y qué crees que va a hacer? Va a volver a buscar a nuevas personas o va a, a, a este recurrir a la última persona con la que hizo un trabajo, lo entregó a tiempo, lo hizo bien todo salió como él quería entonces tienes que fidelizar de cierta manera tu trabajo con respecto a ese cliente para que ese cliente sea pues un cliente frecuente y no todos los meses todas las semanas tengas que estar preocupado preocupada pensando y ahora quién me va a contratar y ahora no salen trabajos no pues porque ya lo bueno es que vas a generar una lista de clientes frecuentes y esos clientes frecuentes, con esos trabajos frecuentes, te van a hacer subir de nivel. Y cuando subes de nivel en Fiverr, te van a posicionar en los primeros resultados de búsqueda. Por lo tanto, vas a llegar a nuevos clientes, usuarios. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a comentar el día de hoy? Vamos a comentar eh, tres diferentes eh, formas. Bueno, tres... Este recomendaciones de Gix, tres tipos de servicios que puede hacer casi cualquier persona que no sepa absolutamente nada. ¿Correcto? Entonces, si eres de los que no sabe casi nada, pues te va a convenir bastante este video, esta capacitación, esta charla, como quieras llamarlo. Entonces, mira, ven. Estamos aquí en la plataforma de Fiverr les estaba comentando que justamente me llegó esta notificación a la aplicación y yo le respondí al cliente y qué crees, me salió un trabajo. Lo hice y el cliente obviamente ni siquiera quería el trabajo eh, en dos días como normalmente yo me tardo, sino que lo quería en 24 horas. Y me pagó un extra por hacer eso, obviamente. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, hice ese trabajo. Entonces, así es esto. Entonces, estamos acá ya en la vista como usuario eh, cliente. Que estamos buscando acá los servicios. Ya te he mencionado que está categorizado. Hay diferentes categorías. Y te voy a hablar de esta última pestaña de acá. Y nos vamos a ir a Influencers. Bien. Eh, siempre paran añadiendo ciertas categorías. Ya. Eh, influencer ha estado desde hace un par de meses. Creo que en enero la implementaron. Por eso ya no sale New. Pero mira, acá han incorporado tres nuevas opciones más. Entonces vamos a ir acá a influencers. Y vamos a ver qué hay en influencers que tú tal vez puedas hacer. Que no te has dado cuenta, pero sabes hacerlo. Entonces mira, hay acá para web, para blogs, para YouTube, para Facebook y para Instagram. Si tú sabes manejar redes sociales, créeme que esto va a ser para ti. Vamos a ir acá. Y acá están las publicaciones de las personas, ¿no? Voy a ser tu community manager de tus redes sociales. Y mira, esta persona está cobrando 140 dólares. Bueno, esta persona es ya pro, ya es un eh, usuario top, se podría decir. Y mira, todos estos trabajos que hay acá. Obviamente van bajando, van bajando de acuerdo al, este, eh, a las características del servicio que vaya brindando. Ya luego vamos a entrar a cada uno para ir viendo la descripción. Entonces, aquí podemos ir viendo todo esto. Pero, ¿qué quiero enseñarte yo? Si entramos acá a YouTube, o podría ser Facebook también, hay algo muy particular en YouTube. ¿Qué te recuerda esta parte de acá? Yo ya he hecho un video hablando de esto, pero tengo como tres videos hablando de estas diferentes formas que las voy a resumir en esta capacitación. Entonces, mira. Que te hace recordar esto de acá Que son? Son las famosas Miniaturas que te topas En YouTube cuando estás Buscando un video ¿Cierto? Entonces fíjate acá Estas personas Están cobrando Desde 10 dólares, obviamente Bueno, acá también hay personas Que desde 5 dólares Hay personas que pueden cobrar más Por hacer Una miniatura para un canal de YouTube. Supongamos que hay personas que son nuevas en YouTube, no saben absolutamente nada de este, Photoshop, edición, nada, no saben nada. Y aparte, muy aparte que sepan eso, de repente no van a tener la creatividad de hacer cosas como estas. Por ejemplo, ¿no? Esta imagen de fondo, la persona acá tiene un borde, las letras llamativas, un icono por acá. Esta imagen por acá y mira, ya quedó la miniatura, acá ya quedó la miniatura, mira esta otra miniatura. Entonces no saben, entonces ¿qué hacen? Como han creado recién su canal, prefieren pagarle a alguien. Entonces ahí entras tú. Ahí entras tú como diciendo: mira, sabes que yo voy a hacer estas miniaturas. Y es muy fácil, ¿eh? es muy fácil. Mira, si yo entro acá, mira, esta persona dice que lo hace por 5 dólares. Entonces vamos a entrar acá. Yo voy a entrar. A la descripción de su jig acá está muy bonito vamos por acá pasando por otras miniaturas que ha hecho acá está otra miniatura otra miniatura van cambiando mira ves todas estas miniaturas ha ido haciendo esta persona dice acá yo cobro 5 dólares por el paquete básico Solamente la miniatura en JPG o PNG. Me demoro un día. No incluye el archivo original de la aplicación. ¿Tiene uso comercial? Sí. Pero si alguien quiere el paquete estándar, mira, acá ya comienza el truco que te había hablado de Fiverr. Que tienes que ponerlo en paquetes, en versiones. Tengo la básica, el estándar y la premium. La básica te cuesta 5 dólares. Y tú puedes decir, mira, te envío la miniatura y esta miniatura tiene, no sé, pues este, 480 píxeles por 300 y algo, no sé. Si tú quieres el estándar, que es en HD, ya está en 720, ¿no? Entonces, y si quieres de repente el, el premium, ya te lo mando en 1080 por... Entonces, es, es ingenio, es ingenio. Entonces... La gente va a ver 5, pero cuando yo entra acá, dice: Ah, caray, entonces acá yo voy a pagar el estándar. ¿Qué es el estándar? Mira, acá es un paquete que ya vienen ya... 3 miniaturas. Este, un día se demora. Incluye solamente dos, dos revisiones. Cuesta 15 dólares. Y acá el premium que incluye. Mira, por 40 dólares. Te dice que ya tienes por 2 días. En dos días, esta persona va a hacer el delivery. E incluye también el archivo original o sea si tú lo tienes en photoshop se lo mandas en el formato de photoshop o este que otra, qué otra aplicación hay se me ha ido de la mente eh, se me fue se me fue la otra la otra aplicación que también es de adobe bueno se me fue <laughs> el caso es que le mandas el archivo original y por mandarle esto ya estás teniendo un paquete diferente que va a costar más. Entonces imagínate, esta persona hace uno, ya si llevo 40 dólares. Entonces tú también puedes hacerlo. Y mira, a ver, te voy a decir algo muy sencillo. Si tú no sabes usar el Photoshop, realmente pues es algo muy, muy, muy sencillo. Yo no he llevado ningún curso de Photoshop. Y yo en mi canal hago mis propias miniaturas. Créeme que ya me han escrito personas ofreciéndome sus servicios para hacerme mis miniaturas y todo esto. Pero yo la verdad prefiero hacer todo. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Comenzar a capacitarme y buscar pequeños videos en YouTube con tutoriales básicos de Photoshop. Mira, te voy a mostrar, por ejemplo, tengo acá en Photoshop. Esta es una miniatura que yo mismo he hecho para un video en el canal. Que es como ganar inclusive hasta 40 dólares diarios en Fiverr. Editando videos, obviamente, aquí tienes que tener ya un conocimiento un poco más avanzado en lo que es edición de videos, porque hay ciertos clientes que te dicen: Mira, sabes que yo quiero que trabajes con este programa, yo quiero que lo hagas en Premiere, yo quiero que lo hagas en el Sony Vegas, yo quiero que lo hagas en no sé, entonces ahí tienes que saber un poco más. Pero mira, ve si analizamos acá, yo qué cosa he puesto, he puesto, mira, una imagen, me he descargado una imagen de fondo. Ya le puse la imagen. Luego descargué pues este, la foto de esta chica para que sea llamativo. ¿Dónde está? Bueno, aquí está esta imagen que es una escena de un video para que se vea más llamativo, ¿no? ¿Ves acá? Y bueno, aquí están unos iconos. Para que también llame la atención visualmente. Pongo Paypal porque te paguen Paypal. Y la imagen de la persona. Y luego por último. Las letras. Pongo las letras. Yo, yo mismo lo, lo escribo. Aquí está. Yo lo puedo editar. Lo cambio. Pongo acá mi logo. Y ya está. Y... Por hacer esto de acá, tan sencillo que tú lo puedes hacer con conocimientos básicos, hay acá personas que están dispuestas a pagarte hasta 40 dólares por un paquete. Entonces, mira, ve, de que hay ideas y hay formas, lo hay. Mira, puedes crearte algunos, algunos ejemplos y crear tu gig Y la persona, cuando vea cuánto estás cobrando y vea los modelos, así como yo tengo ¿no? y te he mostrado entonces te va a contactar ahora tú puedes crear acá paquetes y ya de acuerdo a tu ingenio vas a sacarle más provecho a fiverr entonces mira número uno si no sabes hacer casi nada de lo que yo había explicado el día miércoles en fiverr puedes ganar creando miniaturas en youtube crea tu gig indicando de que tú haces miniaturas para los videos de youtube entonces de esa manera ya tienes una idea más para comenzar a trabajar desde tu casa. Número dos, porque son tres las que voy a recomendar. La segunda forma es justamente con lo que estoy mostrando acá: ganar dinero por editar videos. ¿Qué pasa? Mira, yo utilizo acá un programa que es el Filmora. Ya es bastante fácil de utilizar si no lo sabes usar puedes ver videos de 10 de 15 minutos y creo que con tres videos que ya veas es realmente intuitiva y fácil de usar esta plataforma. Hay personas que también para sus canales de YouTube quieren una intro. Quieren que salga algo cuando empieza, así como en negocios por internet, que yo he puesto esto. Entonces, mira, ve, por hacer algo como esto, obviamente no vas a cobrar 5 dólares. Estos trabajos te pagan más, desde 20, 25, 50, 100 dólares puede ser, por hacer un, una, un, un video. Ahora, no solamente es hacer una intro, sino también puede ser editar. Hay personas que quieren hacer un video de repente porque es el cumpleaños de su hijito. Ya, su hijito cumplió años. Entonces así como le pagan a un estudio para que haga una, eh, un video o de repente un aniversario o de, o de repente una graduación, eh, qué sé yo, un matrimonio, tantas cosas. Entonces las personas buscan también en Fiverr que tú les puedas editar. Entonces ahí no necesitas tener conocimientos tan amplios porque la persona te va a mandar el video te va a mandar las fotos y te va a decir, mira, quiero que en el video le pongas tal música de fondo. Créeme que hay trabajos así de sencillos. Pones al video la música de fondo, quítale esta escena, esta escena, le pones acá este, unas letras para que comience, que diga eh, feliz cumpleaños número tanto, ¿ya? Y cuánto me cobras por cada minuto de edición. Y ahí viene tu ingenio. Ah, yo cobro pues 20, 25 dólares, 10 dólares por cada minuto. Y te entrego el trabajo en MP4, por decir. Ah, ya, qué bien. Este. Pero tengo otro paquete. En el que si quieres el, en, en formato AVI. Ya. O en otro formato. De repente. O también quieres que te dé el archivo eh, del programa. Del, del Filmora, por ejemplo. Este. Ya sería el paquete estándar. Y te voy a cobrar unos 15 dólares más. Entonces, mira, ve cómo de estas cosas. Que son muy comunes que ni por acá seguro te imaginabas. Pues vamos a ver en Fiverr: hay personas que lo hacen y están cobrando también por simplemente editar videos o si quieres crear intros. Ya, si quieres crear intros, también es sencillo porque es solamente manejar el texto, el logo, ponerle una animación y simplemente con, con estos programas como el Filmora, que es bastante fácil. O también el Camtasia puedes empezar. Entonces, a ver, vamos acá nuevamente. Y acá está justo lo que te estoy diciendo. No, mira, por crear intros están cobrando desde 15 dólares. Te voy a crear una intro para tu canal de YouTube. Voy a poner acá, eh, quitarle el sonido. Y mira, ve, vamos a ver cómo lo ha hecho este de acá. Mira, sale así. Puro texto, efectos, y normalmente estas son plantillas, ¿ah? ¿eh? Normalmente son plantillas. Y ya están tus 15 dólares por hacer esto. Por hacer esto. ¿Qué más? Este de acá vamos a ver. Mira, ve. Cobra desde 200 dólares también. Ahora, pues esto es algo diferente, ¿no? Ya, si tú tienes mayores conocimientos, ya pues por hacer algo así, imagínate, vas a cobrar mucho más. Pero mira, ve la diferencia. 15, 200. ¿Con cuál crees que puedes comenzar tú? Con uno más sencillo, ¿cierto? Después puedes aprender. Pero hay de todo. Mira, este de acá es 35. Vamos a ver qué es este video. Mira, esto normalmente hay plantillas en internet. Mira, está acá. Simplemente texto, imágenes. 35 dólares. Este de acá. Normalmente hay muchas plantillas. Vamos a ver a alguien que cobre menos. Vamos a ver quién cobra menos. Mira acá, te están cobrando desde 30 dólares. Acá dice, voy a hacer. Vamos a ver acá. Una intro, pero mira, ve. Súper, súper sencilla. Mira, ve. Esta persona lo que te crea es, no sé si tú has visto que cuando terminan los videos en YouTube, eh, te sale la opción para que tú puedas colocar al final tu, este, ah, el canal para que te suscribas. Yo, por ejemplo, en mis videos pongo acá el canal para que se suscriban y pongo a la izquierda un video y otro video. Pero ¿qué pasa? ¿Qué se ve de fondo? De fondo se sigue viendo mi escritorio, ¿cierto? Ahora imagínate, yo por 5 dólares... Le puedo pagar a esta persona y le digo: Mira, quiero que me hagas uno para negocios por internet. Acá vas a poner negocios por internet, vas a poner las redes sociales. Acá vas a poner un fondo de tal imagen que yo te voy a mandar. Y mira, ve, por 5 dólares, yo esto lo voy a añadir cuando terminan mis videos y ya te va a tener un toque más profesional. Esto podría ser una idea, ¿por qué? Porque hay plantillas. Tú te puedes descargar la plantilla, te descargas esta plantilla, publicas tu servicio. Mira, se ha hecho 732. Para que tengas una idea, vamos a, vamos a hacer una multiplicación. Mira, esta persona se ha hecho 3.660 dólares. Ya está en el nivel 2. Y de repente es su único gig. Mira cuánto se ha hecho. Ya, ahora, si yo lo calculo, más o menos acá en Perú, más o menos supongamos que estás 3.4 el dólar. Mira cuánto dinero se hubiera hecho en soles. ¿Ya? Pero si volvemos a dólares, más o menos 3.600 dólares. Entonces, por hacer esto. Mira, tú te puedes descargar una plantilla de internet y tranquilamente creas tu Jig. Y también, si alguien te dice ya, yo quiero esto para mi canal, ponle de fondo el logo o este, la portada de, de mi Facebook, lo haces y ya está. Es otra idea. Entonces, segundo tip: puedes comenzar a ganar dinero creando Jigs para crear intros, outros, para pantallas finales, o también. Este, por simplemente editar videos de aniversarios, de cumpleaños, eh, de cosas así, ¿no? Entonces, eh, hasta ahorita es lo que estamos viendo. Y la tercera opción sería algo que tú debes haber visto en muchos lugares, debes haber familiarizado con los famosos códigos QR, estos detalles de acá. Esto de acá. Mira, ve, ¿qué ves acá? Unos códigos QR como en algunas aplicaciones. Mira este código QR, dice Fiber está casi. Sí. Tú dirás, ¿cómo yo puedo hacer esto, Ricardo? Yo te voy a decir, mira, ve. Tú por hacer estos códigos Puedes cobrar desde 5 dólares. Ahora, si tienes más ingenio, tienes mayor conocimiento, ya puedes hacer más personalizado. Mira acá. Eh, bueno, todos están desde 5, pero acá, mira, este está desde 10. ¿Por qué? Porque mira, ve cómo lo hace. Vamos a ver otro. Bueno, acá también es un toque diferente, desde 15 dólares. Vamos a ver a alguien que cobre más. Mire, este no sé por qué cobra 100. Mira, este cobra 20 dólares. ¿Por qué es un código diferente? Mira, ve. Tiene acá colores, tiene acá un logo al centro. O sea, no es el código común como este de acá que vemos, ¿cierto? Mira cuántos ha hecho esta persona. Mira, ve. 215. Mira estos de acá, también 5. Tú también podrías hacerlo por 5 dólares. Ahora, tú me vas a decir, pero yo cómo creo el código? Tú sabes que el código QR encierra una dirección, encierra un link, encierra pues un texto, encierra este, todo lo que es, eh, está encriptado ya en esta imagen que vemos acá. Entonces tú me dirás, pero yo cómo voy a hacer esto, yo no sé, no sé nada, me estás hablando cosas que yo no voy a saber. Mira, ve. Te voy a decir algo. Esta página de acá, Unitag, la vamos a abrir acá. Es una página en la que tú puedes crear códigos QR. Por ejemplo, yo te digo, créame un código QR que encierre la dirección www.negociosporinternet.com, por decir, o que sea un link para mi Instagram. Que cuando alguien acerque su cámara a, a este código QR lo direccione a mi Instagram o cosas así. Entonces tú lo puedes hacer en esta plataforma que es Unitag. Es la versión gratuita, pero si tú quieres tener y desbloquear mayores beneficios para la edición y hacer trabajos diferentes o descargar los este, códigos en formato de alta calidad. Puedes adquirir una de las membresías, pero puedes hacerlo gratis. Mira, acá estoy en la plataforma, eh, está en inglés como la mayoría. Y yo me voy acá donde dice QR codes. Yo ya he creado un código QR con el logo de negocios por internet. Mira, lo he puesto azul, le he puesto acá diferente como ves hay puntitos hay círculos no es el típico código tradicional y si tú acercas la cámara de tu celular a este código no sé si se ve bien este pero si acercas este código quiero que lo acerques con tu cámara Mira qué es lo que va a pasar. Ah, bueno, seguramente lo estás viendo de, del celular el video, entonces no vas a poder enfocar con la cámara. Eh, bueno, el caso es que si lo enfocas eh, te direccionaría al canal de YouTube. ¿Por qué? Porque acá abajito encierra, encierra pues una una dirección de YouTube. Si lo estás viendo desde tu computadora puedes hacerlo de tu celular. Pero si lo estás viendo de tu celular sigue viendo el video. <laughs> entonces, ¿cómo hice esto? Necesito aprender. ¿Necesito capacitarme? ¿Necesito aprender muchas, co muchas cosas, muchos días de preparación? No. Con una hora yo creo que estás capacitado. Estamos aquí y me voy a donde dice Create New QR Code. Entonces, voy acá. Hagamos de cuenta que no existe este que he creado. ¿Y qué va a pasar? Que acá está el típico código QR que todos conocemos. Este es el típico, ¿no? Como estos de acá. Supongamos, yo quiero un código así, ¿no? Estos son los que siempre hemos visto. Pero mira, ve, acá hay diferentes opciones. Para que lo hagas más bonito, sea más llamativo para tu cliente. No vas a hacer esto, ¿no? Vas a hacer algo diferente. Mira, este tiene estas líneas como cualquier código. Todo recto, cuadrado, ¿ves? Pero mira este de acá. Es diferente, mira, puedes hacer un código QR para las redes sociales, para Facebook, mira, tiene círculos, este puede ser para Twitter, este mira, es combinado, mira para YouTube. Entonces, acá hay ya estas plantillas, pero supongamos que ya, a mí me gusta esta. Entonces, yo quiero cambiarle los colores, no importa, te vas acá. Aquí está la opción de personalizar. Me voy acá a colores. Entonces, mira, yo este rojo lo quiero reemplazar por este de acá. Supongamos. Ya lo cambié. ¿Ves? Ahora, ¿qué más? Yo quiero de repente eh, cambiar este logo de acá. No quiero que diga YouTube, yo quiero que salga el logo de negocios por internet. Me voy acá al logo. Me he salteado este. Pero mira, si me voy acá... Y pongo este logo de acá. Y pongo upload. Mira qué va a pasar con YouTube. Aquí está el logo, ¿ves? Ya puse el logo. Ahora, si me voy acá, a donde dice look, pero antes en logo, mira. Tú me dirás, de repente está muy chiquito. Entonces te vas acá. En placement está automático. Pero tú le pones acá manual. Entonces, ¿qué va a pasar? En manual lo puedes mover. Ahora, no solamente esto, sino que lo puedes agrandar también. Lo agrandas. Lo pones así. Y lo pongo acá. Si no estoy seguro que está al centro, pongo acá donde dice center. Y lo posiciona al centro. Acá hay unas indicaciones que te dicen, mira ve. Nunca pongas el logo tapando estos ojos. Ojos se le llama esto de acá. Estos ojos son lo más importante del código QR, porque si tú lo tapas con el logo, entonces no te va a direccionar a ninguna página. Te dice, no lo pongas acá. Si lo vas a poner al centro, no lo pongas tan grandazo porque no debe cubrir más del 30%. Y lo ideal es ponerlo así, ¿ves? Es bastante intuitivo, en realidad, es un poco de sentido común. Y aunque no sepas mucho inglés, yo creo que esto se entiende, ¿no? Esto significa así no, así no, y así, sí, ¿cierto? Entonces, yo, por si acaso, lo puse acá mal. Supongamos que yo quiero que esté al centro, no me doy cuenta, pero le doy acá, ya lo puso al centro. Y luego voy acá en safe. Vamos a ver qué va a pasar. Mira, ya lo puso al centro. ¿Ves? Entonces, así yo puedo poner el logo que yo desee. ¿Qué más? Me voy acá a Look. Y mira, aquí están los módulos y los ojos. Los módulos son estas cositas de acá, estas bolitas. Ya, yo voy a cambiar el diseño de estas bolitas. Y como ves, ya estoy personalizando. Hay gente que va a pagarte para que en su tarjeta de presentación quieren tener esto. Entonces tú solamente se lo vas a mandar en formato digital. Ellos te van a pagar por esto y ellos ya lo van a utilizar como quieran. Entonces, ¿qué más? Yo le puedo acá cambiar, mira. Pongo acá cuadrado y ya cambia el típico. ¿Ves? Pongo acá, cambia un poco. Supongamos que pongo este acá que dice angular. Cambio, mira, ve. Tiene como una especie de estrellas. No sé, el caso es que ya se está personalizando. Y así, mira. Puedo hacer varios. Acá ya están ya las formas, ya. Ahora, los ojos son estas cositas de acá. Mira, son de este diseño, ¿no? Medios cuadrados. Este es el formato normal, el que siempre vemos. Cuadrado, recto, ¿ves? Pero yo acá de repente quiero cambiarlo. Quiero que sea con un círculo. Ya está. Y de repente yo quiero también cambiarle el color a los ojos. Estos son ojos. Entonces me voy acá, color. Y aquí está, vamos a ver. A ver, no veo, no veo. No veo para cambiarle acá el color. Sí, pues parece que no, no lo veo. Acá, acá, en ojos. Aquí está. Mira, yo inclusive puedo personalizar para que el ojo de acá tenga un color, el de acá tenga otro color y el de acá tenga otro color. Simplemente si tú tienes los códigos, ya los puedes ir ingresando acá o lo haces manualmente. Así es sencillo. Y ya lo va a ir cambiando, ¿ves? Como ya lo cambió. Ahora, estos son los bordes, pero... Acá los ojos, que son estos de acá, tienen al centro lo que es este, este, este círculo o un cuadrado. Entonces también puedes personalizar para que, en este caso, este de acá sería este de acá, ¿cierto? Yo lo voy a poner, supongamos, lila, morado, violeta, no sé. Y ya lo cambié. ¿Ves? Entonces, el, la plataforma, la página, Unitag... Es bastante intuitiva, es bastante amigable, fácil de usar. Yo creo que con una hora que estés curioseando. Como siempre digo, la mejor forma de aprender es ser curioso. Ya. Este, en las aplicaciones, ¿no? Obviamente. En las plataformas. Eh, y vas a poder de cierta manera ya autocapacitarte. Puedes encontrar videos de repente en YouTube de Unitag. Pero yo creo que si tú entras y comienzas a ver cada opción. Yo creo que es bastante fácil. Acá está la personalización. Plantillas, colores, eh, la vista, eh, si vas a adjuntar logo, eh, la personalización de los ojos. Y bueno, acá hay otras opciones eh, para ponerle un color de fondo. Bien, entonces, de esta manera, yo ya creo ya mi, mi código QR y podría publicarlo acá. Como todas estas personas, que mira, esta de acá, se ha hecho 101, este se ha hecho 126 trabajos, este ha hecho 81 trabajos. Claro que tú ya con tu ingenio lo pones más bonito, que sea llamativo, pues no, no vas a poner solamente esta imagen de acá, sino tienes que ver a los demás y hacerlo mejor que ellos. Entonces, mira, ve, esta persona tranquilamente, ¿qué ha puesto acá? Ha puesto un logo, dice Fiverr, inclusive en blanco y negro, QR, ya está. Mira, ve, se ha hecho 101 trabajos. A ti no te gustaría haber hecho esos 101 trabajos porque esa persona puede y tú no. Y no estamos hablando mal de este usuario, sino que la idea es que eh, en realidad todos tenemos la capacidad, pero a veces no, no tenemos este, eh, las ideas claras y estamos perdiendo tiempo. Por eso te estoy trayendo estas ideas. Porque seguramente has visto videos en YouTube que te dicen, sí, mira, vas a ganar en Fiverr eh, creando códigos QR. Y acá está la página y acá publicas el GIG y ya está, y ganas 50 dólares diarios y ya está, se acabó. Y tú, ok, pero ¿cómo lo hago? O sea, entonces, acá estamos explicando de una forma más detallada para que realmente puedas comprobar y me gustaría ver personas que en el transcurso de las semanas, si es que logran hacer este tipo de trabajos y los contratan, lo publiquen en el canal y digan, oye, qué bien, de verdad te aprendí, de verdad no sabía que se podía ganar dinero haciendo códigos QR, dando cursos online, editando fotos, creando miniaturas, no lo sabía, y de verdad ahora estoy ganando algo, aunque sea para pagar mi internet, aunque sea para ahorrar, aunque sea para lo que sea, pero es dinero extra. Entonces, volviendo acá. Yo le doy a esta opción que dice safe and close, pero mira que hay una observación, es muy importante esto de acá por qué? Porque me dice que el ojo del lado izquierdo, ¿ya? tiene un contraste que no va a ayudar. Entonces, bueno, vamos acá a cambiarlo, yo lo voy a poner todo negro para que sea más práctico. Entonces, lo bueno es que el programa te va indicando. Debería esto actualizarse. Ahora me dice, el logo está muy largo, muy grande. No va a tapar esto y no va a ser legible. O sea, si alguien escanea esto, no, este, no va a mostrar nada. Ahora, acá es donde pones el destino. Donde quieres que se direccione cuando... Eh, la persona acerque esto. Entonces, mira, acá me están diciendo que el logo está mal. Entonces me voy acá, me voy al logo. Me voy a logo y acá en placement le pongo manual, está bien, pero lo voy a hacer más pequeño. Vamos a hacerlo más pequeño y ponerlo al centro. Ya, vamos a ver acá. Sigue todavía la observación. Entonces, ¿qué voy a hacer? De nuevo, vamos a ponerlo más pequeño. Al centro. De nuevo, voy a grabar. Y ya está, mira, ya no me está saliendo absolutamente nada. Entonces... Si acá yo pongo la dirección y quiero que se direccione al Facebook y confirmo, este código va a direccionar a la página de Facebook de negocios por internet. Le doy acá safe and close, le pongo un nombre. Y ya está. Ya está listo mi logo para que yo lo pueda compartir. Acá le doy a Download. Y aquí viene el detalle de la aplicación que es muy bonita, pero tiene pues una particularidad. Este logo va a estar en 300 píxeles en formato PNG con la versión gratuita. Download. Ahora, si yo quiero de repente adquirir la versión más completa que hay membresías ya puedo descargarlo en diferentes tamaños entonces tranquilamente con la versión gratuita tú puedes ofrecer este jig ¿Por qué? porque porque el, el logo va a ser de este tamaño entonces es el tamaño estándar pero si tú quieres de repente ofrecer jigs que ya cuesten 10, 15, 20 dólares, porque estás ofreciendo ese código QR en otro formato, entonces ya puedes adquirir la membresía. Entonces mira, acá yo lo puedo descargar. Va a estar así de esta manera. Y vamos a abrirlo. O sea, quiero, quiero que veas que no, no es un logo en, en, en este, baja resolución tampoco. O sea, sí, dice 300, pero sí está bien. Se, se logra ver bien el código. Es muy visible. Inclusive te da tres versiones. Mira. Mira, esta es la primera. Claro que acá esto es algo que te lo incluye por tu tener acá este la versión gratuita, pero esto lo puedes cortar. Entonces ahí está. Ahí está. Esto si tú lo escaneas, te va a direccionar. Si tú lo escaneas ahorita, te va a direccionar. Ahora, este es en vertical. Acá está. Y este es el, el logo solo. Ahí está. Mira, si yo lo pongo más grande, o sea, tranquilamente. Se ve nítido. Y este código va a servir. Este código va a servir. Pero ya, si tú quieres adquirir la membresía de este. de esta plataforma, lo puedes también hacer. Ahora, yo no gano nada con que tú te suscribas a esta aplicación. Porque no, no hay ningún programa referido ni nada. Así que esto es algo opcional. Yo tengo la versión gratuita y lo puedo usar para mí como algo personal. Es más, como te digo, tú puedes crear Jigs y en los Jigs tranquilamente trabajar con la versión gratuita ya si tú ves que te van saliendo trabajos que estás ganando dinero haciendo esto pero hay clientes que te piden oye yo quiero en mejor resolución puedes animarte a adquirir ya la membresía no entonces acá están los planes mira este es el plan todo es anual el básico eh, bueno acá hay plan live business pero bueno la idea es trabajar con este a futuro son 100 dólares, no, 100 este, euros ya por año y tienes pues mejor resolución y también un gráfico vectorizado, ¿no? Entonces vas a tener muy, pero muy buena resolución. Pero esto es algo, como te digo, opcional, porque tranquilamente si yo veo las personas de acá, por ejemplo este de aquí que tenía creo que a 5 dólares estaba haciendo los códigos, ¿dónde es que está? ¿Dónde es que está? Por acá creo que... Ah, acá está. Él. Vamos a ver. Mira acá. Mira. En formato. Él no, él no está poniendo que te lo pongo en 300 píxeles. Ni nada. Formato y calidad normal. No te compliques. Es normal. Y no incluye el archivo este, original. Obviamente. Simplemente te lo entrego en JPG. Y mira. Le han pagado. Mira cuántos ha hecho. ¿ve? Mira. Por hacer esto. Cinco dólares más. Por hacer esto, por hacer esto, por hacer esto, que ya te he enseñado cómo pones el logo, o sea, no hay complicación. Entonces, es en realidad una muy buena alternativa. Mira, ve, con el programa que te he enseñado, tranquilamente puedes hacer estas cosas, ¿no? Entonces, es cuestión de tu ingenio, combinar colores. Mira, él ha combinado los colores del logo, ¿no? Y ha quedado bonito, obviamente. Pero mira, es 5 dólares. Ahora, si quieren el estándar, mira, acá te dice, ¿no? Ya te cobro 15. Este y el formato del, del trabajo ya está en alta resolución. Ya el premium, él te cobra 20 dólares. O sea, imagínate, con 5 trabajos de estos, ya pues él ya pagó su membresía. Pues, y de todo un año todavía, sobrado. Entonces hay que ver si es que te convienen estos trabajos. Eh, si te salen o te piden este tipo de trabajos para que te compres la membresía. Pero si no, puedes trabajar sin la membresía. No hay ningún problema. Entonces, mira, ve, él acá. Tiene tres paquetes, pero yo creo que el que más le puede salir es este de acá, el, el básico. Entonces. Eso es lo que yo este, quería comentarte el día de hoy, eh, reforzando la charla de Fiverr que habíamos tenido el día miércoles para las personas que de repente decían, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro, pero necesito haber estudiado, necesito haber sido diseñador. Entonces acá pues hay un montón de cosas para explotar, simplemente que a veces como las plataformas están en inglés, uno a veces le tiene un miedo, uno dice, a ver, esta página está en inglés, esta está en español, no, me voy a la que está en español, porque la de inglés no, que no la voy a... Entender, muy complicado, pero mira, es realmente sencillo que tú puedas entender este tipo de cosas. Ya he explicado en el video anterior cómo crear un Jig paso a paso, así que no lo voy a explicar ahorita, pero ya tienes una idea y ya por eso el, el título del video era la importancia de los Gigs, porque los Jigs son los servicios que tú vas a brindar y tienen que tener un buen título, tienen que tener un buen precio acorde al mercado y tienen que tener una buena miniatura también. ¿Por qué? Porque eso va a pegar. Mira, por ejemplo, este yo creo que pega, porque mira, bebés acá, estos códigos y tú dices, caray, estos códigos eh, se ven muy, muy interesantes con el logo y de verdad los, los leerá, o sea, y está cobrando también esta cantidad de esta persona. Entonces, es cuestión de que tú también tengas un poco de ingenio y puedas comenzar a aprovechar estas este, tareas, estas eh, publicaciones de muchas personas que están ganando dinero y tú también lo podrías hacer. Así que bueno, eso era el día de hoy lo que yo quería este, comentarles. La importancia de los JIGs, lo importante de trabajar en Fiverr, de entenderlo y de que puede hacerlo cualquier persona en realidad. Simplemente que a veces no cualquiera tiene esas ganas de aprender, de investigar y de realmente intentarlo, ¿no? Entonces siempre hay que intentarlo. Nunca vas a saber que no puedes hacer algo si no lo intentas. ¿Cierto? Así que eso es lo que yo les quería eh, transmitir el día de hoy. Eh, creo que eso sería todo, chicos. Voy a leer a ver lo, lo, los comentarios, a ver porque la verdad que no, no me tomaba el tiempo de leerlos. Eh, a ver, vamos a ver si hay algunas consultas, dudas eh, que dice acá. Eh, John Carlos, y si yo tengo bastante base en edición de fotos y videos, qué bien, entonces esto te puede servir. Eh, John Gutiérrez, ¿qué tal? Sí, sí, me acuerdo de ti, hace tiempo que no, no te conectas a las transmisiones, mucho gusto. Eh, ¿Qué más? Alcángela, llegué tarde, dice, si no importa, Alcángela, pues esto va a quedar grabado. Eh, ah, Ginny Ruiz me estaba respondiendo El Illustrator, ah, claro, sí, ya Lo malo es que salen desfase, recién lo veo eh, Chris Rivera dice Buenísimo, muchos éxitos, lo veré después en tu canal Qué bueno, qué bueno, Chris eh, eh, Bumi, Bumi L dice ¿Cuáles son los requisitos de retiro? Los requisitos de retiro es que tengas 5 dólares como mínimo Y hayas configurado tu cuenta en PayPal Y listo, ya puedes comenzar a retirar eh, ¿Qué más? Eh, Jenny dice, justo estaba buscando una web para hacer códigos QR, qué bueno, qué bueno, sí, este, esta página Unitag es, es muy conocida. Eh, My Pastor dice, gracias por compartir, John Carlos, es información útil. Eh, Diego dice, se ve borroso, la imagen, por favor hermano, se ve borroso. No sé si será el internet, pero una vez que el video se, se quede subido en el canal, ya se va a poder ver en, en alta definición. Este Debe ser la conexión que está un poco mal. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, dicen todos que, que se veía bien. Eh, a veces puede ser el internet de alguien. Eh, ¿Qué más? Eh, buenas noches. Desde Venezuela. Eh, desde Argentina, saludos, Diego. Eh, buenas noches, Bumi. John Villarreal. Diego, eh, ¿qué dices? Si voy a dejar el video, sí, sí voy a dejar el video. ¿Y cómo se cobra en Fiverr? Ve el video. John Petrus Reyes ve el video de ayer. Eh, perdón, el del miércoles que explico cómo se cobra, pero así en, en algo sencillo, tienes que tener una cuenta en PayPal nada más, que ya hay videos en el canal de cómo crear una cuenta en PayPal, la asocias, tienes que tener mínimo 5 dólares en Fiverr y ya puedes retirar, ¿bien? Eh, saludos desde Colombia, dice 369, trabajas en Fiverr hace dos meses, qué bueno, qué bueno 369. Y Gerson Díaz dice, vi tu perfil en Fiverr, te haces una voz idéntica a la de Víctor González de Badabun, <laughs> pues no, no sabía Gerson Díaz. Este, bueno, bueno chicos, de verdad, eh, muchas gracias, la verdad que es para mí gratificante saber que las personas están conectadas, a pesar de que eh, esto del tema, la verdad que no lo definía en, en el transcurso del día. Eh, y bueno al, al final dije sabes qué voy a voy a continuar de Fiverr y qué bueno qué bueno y ojalá y espero y, y dejen en, en los comentarios de este video sus perfiles de Fiverr ya para que las personas puedan también conocer y de repente por ahí alguien quiera pagarte para que tú le hagas algún trabajo otra persona sabe algo que tú no sabes y entre nosotros podemos este comenzar no a generar nuestros primeros nuestros primeros trabajos Pagados, y lo bueno es que así vamos a comenzar a crear este, una reputación, lo cual, ya he explicado el otro día, nos lleva a un posicionamiento, a subir de niveles y a ganar más, que es lo más importante. Así que, nada, chicos, muchísimas gracias. De verdad, suscríbanse al canal a todas las redes sociales, negocios por internet.pe, tanto en Facebook como en Instagram, que es donde anuncio siempre estos, estos videos unas horas antes de realizarlos. Eso sería todo, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Cuídense mucho, cuídense mucho en la, en la cuarentena y aprovechen todos los medios digitales para poder aprender más y comenzar a ganar desde su casa. Como siempre, mi nombre, Ricardo Rubio. Recuerden estar suscritos al canal y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto y no al tonto de las novedades. Eso sería todo, muchas gracias, feliz viernes, les dejo el link para que se puedan registrar en mi equipo de Fiverr y que tienes como beneficio que vas a tener un 20% de descuento como vale para cualquier servicio que puedas comprar. De repente tú quieres comprar una portada para YouTube o algo, entonces vas a tener un 20% de descuento por registrarte con mi link. Bien, eso sería todo chicos, muchas gracias, buenas noches y a cuidarnos. Chau.